Un saludo a todos los que nos ven y a todos los que nos oyen. Seguimos hablando de los actos que vamos a realizar en la comarca del Alto Palancia para el Día Internacional de la Mujer, que se ha convertido en vez de un día, en una semana. Se aprovecha la semana y se hacen distintos actos. También el lunes, día 8, se realizarán varios de ellos. Hoy vamos con la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia, que también participa. Y con nosotros está Rocío, alcaldesa de Altura y también miembro de la Mancomunidad, que antes estábamos comentando pues, que tienen un montón de actos de todo tipo y muy variados, ¿no es así, Rocío? Sí, buena Santa. Bueno, en primer lugar y como siempre, dar las gracias de nuevo a la Televisión Comarcal por acogernos. En este caso, vengo en representación de la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia y concretamente no a presentar, como bien has dicho, los actos que tendrán lugar alrededor de la conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Bien, como te estaba explicando antes, fuera de cámaras, antes de empezar, bueno, pues desde la Mancomunidad, primero quiero recordar a quienes no lo sepan y también, bueno, que sirva de recordatorio para quienes en su día sí que vieron la noticia. La Mancomunidad en 2019, con el nuevo mandato, con el inicio del actual mandato, incorporó la igualdad, la sección de igualdad a sus competencias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como primera vicepresidenta también soy la delegada de igualdad, entre otras cuestiones, y bueno, pues sí que es cierto que la Mancomunidad como órgano supramunicipal y representante de la gran mayoría de los pueblos de nuestra comarca debe de estar ahí un 8 de marzo porque no puede ser menos, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hemos organizado junto a la gente de igualdad y al equipo de servicios sociales y al equipo de los técnicos de juventud, pues algunas acciones y algunos actos online, como toca ahora. Debido a la prevención de la COVID, no vamos a sumar precisamente a hacer actos que creemos que no es momento de realizar. Y bueno, pues entre todos hemos organizado unos actos sencillos, sobre todo, bueno, pues que sirvan de telón de fondo, pero nunca solapando a los actos que ya de por sí todos los ayuntamientos de la Mancomunidad del Alto Palancia han organizado para conmemorar esta fecha, la del 8 de marzo. Vamos a resaltar que todas esas charlas y esas mesas redondas online, que hay un enlace en la página de la Mancomunidad del Alto Palancia, donde la gente puede pinchar pues, para visualizarlas. Sí, bueno, visitando nuestra página web o a través de nuestras redes sociales, de Facebook o de Instagram, a través de esas redes sociales de la Mancomunidad, se van a emitir y pueden perfectamente visualizarla y también inscribirse si quieren participar en ellas. Como he dicho, bueno, lo importante era crear un espacio o espacios, en este caso en plural, donde la gente nos pudiéramos reencontrar y resaltáramos la importancia de seguir reivindicando la igualdad, la lucha de la mujer por sus derechos, siempre, por supuesto, respetando escrupulosamente la situación sanitaria en la que vivimos. Y bueno, entre otras cosas, te comentaba antes, ¿no?, pues que hemos preparado, por ejemplo, una manifestación online. Esas manifestaciones que cada año eran más numerosas en los últimos años y que escenificaban la unión del pueblo y de la sociedad por la lucha por los derechos y por la consecución de la igualdad, vamos a trasladarla a las redes sociales y a través de internet. Vamos a intentar, ¿no?, que ser visibles y sobre todo dejar constancia de que la lucha sigue ahí y quizá más que nunca, porque recordemos que han sido las mujeres las que hemos estado en primera línea de batalla contra el virus y seguimos estando, ¿no?, porque todavía desgraciadamente pues la pandemia, aunque va a ser un año de la declaración del primer estado de alarma, sigue ahí y sigue azotando fuerte, por desgracia. Recordar que podemos seguir reivindicando el Día de la Mujer
pero manteniendo todas las medidas de seguridad de distancia que desde Sanidad pues día a día nos van recordando. Vamos a hacer un repaso a esas mesas, a esos corrillos que se van a realizar online. Sí, bueno, desde la Mancomunidad hemos organizado 6 acciones concretas y 3 de ellas efectivamente, bueno, pues son esas mesas, webinars, mesas redondas, mesas de debate, etcétera. Una se va a realizar el jueves día 4 y es una webinar mesa redonda y se titula 8 de marzo, consecuencias de la COVID, una conciliación precaria. Está dentro del proyecto Somos Red, Construimos Igualdad, que reúne a todas las mancomunidades de la Comunidad Valenciana, a todos los agentes de igualdad de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues el propio título indica, ¿no?, de qué va a tratar la webinar. Va a tratar precisamente de poner el foco en que en un estado de pandemia, en un estado de esenciales, las esenciales hemos sido las mujeres que desde las profesiones sanitarias, sociosanitarias, incluso desde los cuidados no profesionales, porque somos quienes estamos al frente de los cuidados en todos los hogares de este país, pues hemos sido los factores esenciales para la lucha contra la COVID, ¿no? Y un poco, bueno, pues va en esa línea. Después, el día 9 de marzo, a las 4:30 de la tarde hay una mesa redonda, un conversatorio que dirigirá la gente de igualdad de la Mancomunidad del Alto Palancia. Lucía, desde aquí le mando un saludo porque ha hecho un gran trabajo y se titula Mujeres por la Igualdad en el Alto Palancia. Entre las asistentes va a estar Alba Luz Donaire Parra, que bueno, pues es una mujer que muchos conocerán en su trabajo de final de máster, bueno, pues hizo un estudio importante sobre la trata de mujeres, ¿no? En concreto, si no recuerdo mal, fue sobre las mujeres nigerianas en Valencia y Castellón. Y luego allá el 10 de marzo, como última mesa redonda, es una conferencia realmente, le hemos titulado Prevención de Adicciones con Perspectiva de Género. Esto se ha organizado junto a las unidades de prevención de conductas adictivas y bueno, pues va un poco enfocado a que también las mujeres, desgraciadamente, somos las que más sufrimos las adicciones porque la sociedad ejerce una presión inversa hacia nosotras de alguna manera y nos lleva a esas adicciones, ¿no?, que tenemos que también empezar a vencer. Y bueno, pues esas son las 3 charlas y luego tenemos otros 3 actos. Uno es la manifestación online, como te decía, que bueno, hay un hashtag que te lo digo, es 8 M mayúscula manifestación MAP, Mancomunidad del Alto Palancia. Y se trata de, bueno, de que nos hagamos una foto, hagamos un dibujo, pongamos una frase en nuestras redes sociales del 8 de marzo al 12 de marzo, etiquetemos a la Mancomunidad y que todos nos manifestemos de manera virtual, ¿no?, para de alguna manera dejar representación de que este 2021 no salimos a la calle, pero eso no quiere decir que hayamos olvidado que la lucha sigue y que debe ser más fuerte y más constante que nunca. Y después, también del 8 al 12 de marzo, la gente de igualdad, Lucía, ha estado trabajando durante las últimas semanas en el IES Cueva Santa con los alumnos de la ESO y van a hacer un mural de todo el trabajo que han realizado. Y bueno, creemos que será bastante chulo de ver, haremos fotos, las podremos publicar, etcétera, etcétera. En todos estos actos, además de que no va a haber políticos, ¿no?, porque no vamos a estar representados, tampoco, como te digo, va a haber gente externa. O sea, en todo momento el mural de los alumnos del IES Cueva Santa se va a realizar dentro de los grupos burbuja, respetando siempre escrupulosamente todas las medidas sanitarias. Y ya por último, y ya como un trabajo más coral de toda la comarca y de todos aquellos y todas aquellas que quieran participar, sean de pueblos que pertenezcan o no pertenezcan a la mancomunidad, se va a editar un portafolio digital que va a recoger, bueno, pues relatos, ilustraciones y poesía referente, bueno, pues a la mujer, puede ser en castellano o en valenciano, y un poco, bueno, para hacerlo visual, ¿no?, el trabajo que se realiza. Y desde aquí quiero invitar a las
tradicionales participantes, como tú misma, que yo lo sé, de los diferentes concursos que se hacen en los ayuntamientos, Altura es un ejemplo, pero sé que hay muchos más de la comarca, a que, bueno, esos mismos relatos que soléis enviar a los concursos de los ayuntamientos, bueno, pues que tras esos concursos nos los enviéis a la mancomunidad para que podamos hacer un portafolio digital, a que la población tenga acceso y de alguna manera dejar una representación de lo que ha sido el 8 de marzo de 2021, ¿no? Un año que, bueno, pues que desgraciadamente pasará también a la historia. Que me parece algo muy bonito y muy original, porque mucha gente quiere ver su escrito, o en este caso también su dibujo plasmado en algún lado, y lo vamos a poder visualizar. Dime dónde hay que enviarlo. Te lo digo exactamente. Vale, mira, lo tienes que enviar al correo electrónico igualdad@altopalancia.es, todo en minúsculas. También lo podemos enviar, porque esto, además de trasladarlo desde Igualdad, se ha organizado junto a Juventud, a los técnicos de Juventud. Y se puede enviar también a @territoriojovenaltopalancia, es una página de Instagram, sin ningún tipo de problema. Y bueno, allí ellos los van recogiendo, y lo que se pretende es hacer pues algo colectivo, ¿no? Un trabajo coral que escenifique, como te decía, además de la manifestación online, que seguimos ahí, que la lucha debe continuar. Una lucha que nunca debe de parar. De una manera u otra tenemos que dar visibilidad a este día en que a la mujer le ha costado tanto llegar hasta donde está, y bueno, y que le sigue costando. Entonces, no es un trabajo solamente de la mujer, también se tienen que unir los hombres, tenemos que estar ahí a la par unos con otros. Efectivamente, yo siempre digo que sigo pensando y pienso que hay tantos hombres feministas como mujeres feministas, porque cada paso que damos también lo dan ellos, sin ninguna duda. La consecución hacia la igualdad es la consecución hacia un Estado democrático y de derecho completo, y hacia un Estado totalmente de libertad, ¿no? de las personas, cuando la ciudadanía se siente totalmente libre porque tiene los mismos derechos independientemente de dónde haya nacido y con qué sexo haya nacido. Sin ninguna duda estamos hablando de que estamos consiguiendo algo que nos lleva hacia la libertad. Lo que está claro también es que está abierto, como hemos comentado antes, gracias a un link que vais a poner, todas las charlas, todas las mesas redondas en las que puede participar todo el mundo. Sí, no importa la edad, no importa nada. No importa la edad. De hecho, para participar hay que entrar en la página web de la Mancomunidad, como decía, o incluso informarte a través de las redes sociales, y ahí te pone el link en el que debes de pinchar. Yo ahora mismo no lo tengo aquí, no me lo sé porque es bastante extenso, pero entrando en la página web de la Mancomunidad hay una pestaña donde puedes pinchar y puedes participar, ¿no? De las webinars, de las asambleas, de todo lo que hemos organizado. Y bueno, participar en la manifestación es lo más fácil del mundo, solamente tenemos que hacernos una foto, la que ese día pensemos subir a Instagram y etiquetar a la Mancomunidad, y bueno, o usar el hashtag, y ya está, ya estamos dentro de la manifestación online. Una forma muy bonita y muy distinta también de manifestarse, porque si algo nos ha dado esta pandemia es ideas. Mira que hemos pensado la forma de seguir en activo de una manera u otra, y creo que incluso durante esta semana, una semana que todo el mundo vivíamos muy en la calle, se va a seguir viviendo, esta vez de una forma distinta, pero se va a estar ahí. Sí, así va a ser, ¿no? Yo quiero reiterar que estamos llamando a una celebración del 8M, porque sí, queremos celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero estamos llamando a celebrar un 8M donde no sea necesario que aparezcan peligros o situaciones de peligro respecto a la prevención de la COVID-19, ¿no? Yo me quedo en casa, es uno de los lemas que se está utilizando de cara al 8M, tal cual se utilizó anteriormente, ¿no? Para confinarnos de manera voluntaria. Y sí que es verdad que también me gustaría recordar que hace un año, a día de hoy, hace un año, todavía la pandemia no estaba declarada en nuestro país como una emergencia sanitaria,
Y bueno, la gente salimos a la calle aquel 8 de marzo, pero también hubo partidos de fútbol, partidos de cualquier otro deporte, hubo corridas de toros, hubo incluso mítines de partidos políticos en grandes pabellones de la capital de España. Y bueno, pues una vez más, cierto sector político de este país todavía hoy culpa a la lucha de las mujeres y a la reivindicación de las mujeres en aquel 8 de marzo de 2020 como causante de la pandemia. Cuando aquel día, repito, pues entre otras cosas hubieron pues mítines y actos políticos de partidos políticos en la capital de nuestro país y fueron multitudinarios, al igual que lo fueron, bueno, pues los teatros, los partidos de fútbol, cualquier competición deportiva, carreras, etcétera, etcétera. Hace un año nadie sabíamos, el 8 de marzo de 2020, lo que se nos venía encima y bueno, pues creo que el hecho de que se esté culpando todavía a día de hoy, al 8 de marzo de 2020, de la causante de la primera ola de la pandemia, demuestra que en este país, desgraciadamente, todavía tenemos mucha lucha por delante para desmitificar ciertos aspectos, como son que las mujeres somos las culpables de prácticamente todo lo que sucede, ¿no? El hecho de que se repita constantemente que el 8 de marzo de 2020 las mujeres fuimos la lucha de las mujeres fue la causante de la primera ola de la pandemia, solamente tiene que darnos más fuerzas para seguir para adelante, porque están culpando de algo que nadie sabía que iba a pasar y solamente demuestra que hay un sector importante de la población que todavía no cree en la igualdad de las personas. Cierto es, ahora sí lo sabemos, hace un año no teníamos esa bolita de cristal, pero ahora que sí que lo sabemos, ni un paso atrás. Es decir, estamos ahora muy bien, vamos a procurar estar igual de bien, incluso mejor. Llega la Semana Santa, lo mismo, de verdad, pedimos a todo el mundo que ante todo tenga mucha prudencia. Depende de nosotros, no depende de nadie. No estropeemos lo que tenemos en estos momentos. Sí, así es. Yo no estoy muy por la labor de salvar ahora mismo nada más que las vidas de las personas y creo que todos debemos de estar en ese equipo, ¿no? En el de salvar vidas y bueno, pues también darnos un poco más de margen después de lo dura que ha sido la tercera ola, que todavía está terminando, está en lo que parece ser su fase final, pero recordemos que todavía no ha terminado. No podemos llegar a un pico de una cuarta ola, ¿no? Porque sí que podemos asegurar que probablemente ya nuestro sistema económico, eso que en algunos argumentarios intenta poner por delante para intentar salvar la Semana Santa, ¿no? Como frase hecha ya, igual que salvamos la Navidad, pues poner eso por delante nos hundiría probablemente ya definitivamente. Pero independientemente de todo eso, creo que al lema al que debemos unirnos como ciudadanía es al de salvemos vidas, una detrás de otra. Cada vez que evitamos una salida fuera de nuestra comunidad autónoma, en este caso, estamos probablemente evitando el riesgo de traernos de vuelta el virus y que bueno, pues la gente más cercana a nosotros pueda verse infectada y no siempre se supera. Muchos, por desgracia, se han quedado por el camino. Y lo más importante, la vacuna está ahí en la recámara, ¿no? Ahora, a partir de ahora, bueno, pues estamos en tiempo de descuento, yo quiero pensarlo así. La tenemos muy cerca y sería una lástima que lo estropeáramos. Así es, Rocío. Pues muchas gracias por contarnos qué vais a realizar desde la Mancomunidad del Alto Palancia durante esta semana. Como hemos dicho, este año no se centra todo en el 8 de marzo, otros años tampoco, pero este año incluso más todavía, porque está como más distribuido. Y que el 8 de marzo es un día, pero el 8 de marzo es todo el año, hay que recordarlo también. Sí, así es. La lucha por la igualdad debe ser los 365 días del año, pese a que el 8 de marzo, bueno, pues seamos un poco más visibles, ¿no? Que eso también hay que saber verlo. Es así, parece que se nos pone el foco en ese día, pero 365 días por la igualdad, sin duda. Pues muchas gracias de nuevo, Rocío, por todo. Gracias a vosotros.